Hey amigos, ¿cómo están? Quiero estar con ustedes nuevamente. Bienvenidos a un capítulo más de Splatoon, la campaña. Espero se encuentren bien y yo estoy con una gripe terrible, sigo enfermo, no puedo hablar bien, así que les pido disculpas si mi voz está rara. Como habíamos quedado en el capítulo anterior, pues hoy día nos toca hacer la última zona de la zona 4, que es la zona 19. No, perdón. Sí, la 20, perdón. La 20. Y el jefe final, de eso va a tratar el episodio de hoy día. Nos queda un Volvagre, así que vamos a ver qué es lo que nos depara el episodio de hoy. Cómo va a ser el jefe de esta zona, porque no tengo ni idea. Ok. Para tintas. Wow. El paratintas salió como que recién, después que el juego ya había sido estrenado. ¿Eso quiere decir que lo incluyeron en la campaña o cómo funciona? Bueno, no sé. Vamos a ver qué onda. Paratintas, se me hace raro. Se me hace extraño. ¿Y cómo era el juego antes de que salga el paratintas? ¿Qué arma podías usar? No sé. Bueno, hicimos un video del paratintas nosotros en algún momento. Me encanta porque sí tratan de apartarse. Ok. ¿Qué es esto? Llave, ¿no? Ok. Vamos a encontrar una llave. Hay dos caminos acá. No tengo mucha idea a cuál ir. Vamos, oh, prenda. Odias que aparezcan enemigos de nada. Abre el paratintas y listo. ¡Ay, carajo! Ok, ok. Me olvidó que el paratintas viene de maravillas para defenderse de los francotiradores. Ok. ¡Wow! ¿Y ahora qué? En tintas ciegas. ¡Oh! ¡Oh, qué chévere! ¡Wow! ¡Qué paja esto! ¡Ja! ¡Oh! Ok, por ahí no es. Está muy bueno esto, ¿eh? ¡No veo nada! ¡Au! Ah. ¡Tengo miedo! Okay. Perdón. Es que el resfriado más... Que no vea nada. Supongo que llego, sí. Ok, acá está la llave que necesitaba. Supongo que tengo que regresar. Propulsor a la vista. ¿Dónde changos está el...? Peligro desde arriba. Oh, ¿qué? ¡No lo vi! ¿O se quedaron ahí? ¿Vieron? Me encanta cuando sacan los signos de interrogación porque es como, ¿a dónde se fue? ¡No! Ah, ok, tengo que irme al lado derecho para allá. Justo iba a decir que entonces el lado derecho está por gusto, ¿qué onda? Pero no, nada está por gusto en este juego. Veamos. ¡Ah! Ok. Nuevamente, chicos, discúlpenme si estoy muy callado, muy medio distraído. Es que en verdad es la gripe que me tiene así. No es que esté grabando sin ganas. Al contrario, tengo muchas ganitas de jugar. Pero ahí andamos, medios hechos basura. Ok. Intenta subir encima, vamos a... ¡Ay!
¿What? No tengo idea cómo me caí. No tengo idea cómo me caí. Ya, ya, es que quiero subirme, pero no sé cómo. No entiendo. Lo que no entiendo es por qué yo salto. Espera, tengo una idea. Esa era mi idea. Parece que sí va a funcionar. ¡No! Supongo que por ahí va el asunto. Pero lo que no entiendo es por qué acá yo salto. No entiendo por qué yo salto ahí. Debería ser solo esta plataforma. No. No te alejes. Perdón, eso me tomó más de lo que debería haberme tomado. Ok, lo mismo, tenemos ahora la llave ahí. Listo, ese estuvo fácil. Tan, 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 na, na, na. Cuidado cuando bajes. Hola. Hola, pequeñín. ¿Cómo andamos? Ok, ¿a dónde tengo que ir ahora? ¡Ah! Ah, tengo la llave. Ok, tengo que regresar entonces. Perdónenme, me muero. ¡No! Sorry, chicos, estoy súper resfriado. Perdón, discúlpenme si les contagio. Ok, ya tengo la llave, vámonos de acá. Ay, Dios santo. Ah, ala. Muchos regalitos. Vale. El paratintas. Si alguien ha hecho la campaña antes de que salga el paratintas como nueva arma en Splatoon, cuénteme con qué armas hacía esto. Sentía que alguien me había disparado de atrás. Hola. No sé cómo funciona esto. Oh, el paratintas. Esperen, ya va.
Definitivamente mi cerebro no está ahorita para pensar mucho. Así no voy a poder matar al jefe, así que voy a intentar hacer esto ya. Dale, muéranse. Excelente. Ya sé, soy el mejor jugador del mundo. Ok. A ver. Ah, ok. Estaba viendo qué era lo que estaba moviendo, pero... ¿Eso baja? A ver. No. ¿Lo mata? Le hizo daño, pero no lo mata. Ok, no sé cómo voy a hacer esto. ¿Por qué no saca el...? Ok, la llave. No sé si llego. No, mejor no me tiro, por acá puedo ir. Ahí salvo el bagre. ¡No! Baja. ¡Volvagre! Bueno, ayer tuve que grabar, parar la grabación porque me estaba sintiendo muy mal con la gripe. Así que estamos otro día más. Sigo con gripe. Este video duró 2 días en grabarse. Y no sé si se dieron cuenta, pero tuve que parar la grabación porque ya no podía pensar, no estaba razonando, estaba cometiendo muchos errores y no me sentía cómodo grabando, así que dije, no, el jefe lo voy a dejar para mañana a ver si me siento mejor. No me siento mejor, pero vamos a ver qué onda. Vamos a intentar, pues, ¿cómo era esto? Vamos a intentar hacer el jefe. Ok, está arriba lo que tengo que activar. Ah, ya me acordé, es por acá. Y a ver qué onda, estoy con una gripe horrible, chicos. Hace tiempo no me da. Yo no sé mucho de enfermarme. Pero bueno. Pero así pasa cuando sucede. Vamos ahí. Ok, no sé cómo vergas esto. ¿Te falta? Pero, ¿cómo que me faltan volvagres? Tengo todos. No se grabó. ¿Por qué no se grabó si lo... No se grabó mi procedimiento. Bueno, ya está. Ya tuve que hacerla por segunda vez el coso. Y tenemos el jefe final de la penúltima zona. Nos queda ya la zona 5 y acabaríamos ya con la serie. Son como 3 capítulos más, así que estoy muy emocionado para ver cómo acaba. La verdad es que sí, no sé, me ha gustado muchísimo, por más que obviamente la historia del juego no es profunda para nada. Está muy divertido. Vamos a ver qué pasa. Baño de tinta, el octoirrigador.
Tenemos petición de Jairo, así que vamos a ver qué arma nos dan para ser el jefe. Ojalá que no se pase de verga, Jairo. Chan, chan, chan. ¿Te importaría usar esta arma? Ok, francotirador. Está bien, Jairo, no hay ningún problema. No hay ningún problema, Jairo. Si quieres que use francotirador, usamos francotirador. El patito. Da patito. La. The fuck? That... ¿Qué es eso, Dios mío? Ok, se baña en la tinta de sus enemigos. Eso es como me baño. Ok, supongo que tengo que pegarle a los bichines que tiene arriba. Ay. No pasa nada, no pasa nada, chicos. Ok. Va uno, va uno. Va uno. Bien, bien, bien. Vamos uno, vamos uno. Dios mío, no le veo forma a esa cosa. Ahora son cuatro. El pato ahí. Estoy tratando de verle la forma. ¡Hala! Eso fue mucha tinta. Qué descarado el diseño. Espérame, Jairo, no te puedo leer completamente. Ay, pensé que iba a venir para acá. Ok, tengo que ir yo para él. ¡No te vayas! Esquive el daño de tinta. ¡Ah! No pensé que iba a venir hacia mí de esa forma. Escóndete, escóndete. ¿Vendrá? No, no viene. Tengo que ir para allá yo. No pasa nada, no pasa nada, chicos. ¡Ay, Dios! Ahí está. Ok, no fue tan difícil. Falta una, estoy medio tocado. Cuatro de nuevo y tienen algo en la cabeza. No sé qué son. Tienen unos casquitos los bichos. Antes tenían esos cascos, ¿no? ¿No? Ok, se mueve más rápido, va. ¡Ay, Dios santo! Tiene... ¡Oh! Ok, atraviesa. Me había olvidado que eso atraviesa. Tiene casi todos los ultis del juego ese bicho. No pasa nada, no pasa nada. Tengo que ser más rápido, nada más. ¡Por favor, sube, Dios mío! Ah, me está picando el coso este. La pitita me está picando en el brazo. Puta madre. Ya. Ok. Listo. Remátalo. Cayó el penúltimo jefe del juego. Va, que yo sepa, no sé si en la última zona habrán dos jefes o algo así. Pero bajo mi información es el penúltimo jefe. Wow. ¡Hola! He venido por ti, pequeño.
Quiero un peluche de Octoriano. Largo, váyanse de una vez antes de que sea demasiado tarde. ¿Tienes la transmisión al revés? Ah, claro. Era eso. ¿Mar? No, soy Mar. Así que váyanse, largo de aquí. Ese sitio es muy peligroso y poco seguro. ¿No son lo mismo las dos cosas? ¿Qué más da? Lárguense de aquí y no volveré a llamar. ¡Espera, no cuelgues! ¿Será posible que Mar esté colaborando con los octorianos? No lo puedo creer. El agente 4 necesito tu ayuda más que nunca. Eres un calamar de pocas palabras, ¿verdad? Pero sigues aquí. Así que te voy a seguir dando órdenes. ¡Vamos! Esa costumbre de Nintendo de que los personajes principales no hablen. Wow, pasar este jefe con unas duales, por ejemplo, debe estar súper complicado. Nice zoom. Mar y el Volvagresor nos necesitan. Han llegado al momento de la verdad. Ok, la última zona, chicos. La última zona. Cuartel Cefalón. Cefalón. Ok. Bueno. Se ve muy, muy rara la última zona. Vamos a dejarlo pues acá. Llegamos al final del capítulo, chicos. Espero de verdad se hayan divertido. Ya llegamos a la última zona de la campaña, de la aventura, de como quieran llamarle. Estamos en la zona 5. Tenemos 5 volvagres que tenemos que liberar. Así que espero les haya gustado este capítulo. Déjenme sus comentarios de hasta ahora cuál es su jefe favorito de todos los que hemos visto. Y nada, nos vemos en otro video. No se olviden suscribirse al canal si no lo están. Y nadita más. Chau.